Adivine quién está aquí, doctor. Otra vez le duele los huesos. Tome asiento, por favor. Ay, querido Harris, usted ha pasado por las mejores manos de la ciencia. ¿Qué le pasa? ¿Está nervioso? A ver, deme las manos. Demasiado cigarrillo. A ver el aliento. Demasiadas proteínas. Los ojos. Falta de sueño. Mi receta. Váyase a dormir. Menos proteínas y deje de fumar. Son 400 pesos. Si se queda sentado, el precio de la consulta aumentará. ¿Por qué me duelen los huesos? Usted es un hipocondríaco. ¿Nunca le dolió un músculo por el cansancio? ¿No estuvo frotándolo, rascándolo, pellizcándolo? Cuanto más lo toca, más le duele. Al final, cuando lo deja, el dolor desaparece. Y se da cuenta que el culpable del dolor era usted mismo. Pero doctor, esta es la décima consulta del año. Y yo sin quejarme he pagado cada una de ellas. Verá, no quiero ofenderlo, pero necesito algo más que una simple descripción de mis síntomas. Entiéndame, el dolor persiste. Por más que usted diga que no. Ya se lo dije. El dolor está en usted mismo. Ahora, si no me cree, capaz tengo una alternativa más conveniente para usted. Hasta que se despertó. Finalmente no sufrirá más. Su esqueleto no sentirá más dolor. Le presento al especialista en huesos, el doctor Mulligan. Mire, el esqueleto, vértebras, calcio, carne, espíritu. Todo colgaba de aquí. Este es el esqueleto de alguien que murió de la arena. Fue dejando lentamente su hueso. Usted quiere tratarse el esqueleto, ¿verdad? Cuénteme, ¿qué le pasa? Yo siento que mi esqueleto es un parásito y me duele el estar sentado. Los huesos son frágiles. ¡Mentira! ¡Mentira! Los hombres no son conscientes de sus huesos. Lo he visto con anterioridad. Su problema, señor Harris, es psicológico. Usted no reconoce su esqueleto. ¡No lo entiende! Usted dejará de sufrir cuando se dé cuenta de la importancia de su esqueleto. Y la mejor forma de que pase es viéndolo con sus propios ojos y extrañándolo. ¡Ah! ¡Ah!